desmontamos el campamento. Venga, chicos, despertar. Venga. Me queda guardar el chubasquero y coger el plato y ya estamos. Hoy recorreremos los pasos del gran descubridor. Hoy comenzamos uno de los momentos más importantes de la expedición de esta edición 2013, en la que vamos a hacer la ruta histórica de Vasco Núñez de Balboa. Este es un camino de una complejidad alta, puesto que tenemos que enfrentarnos a una gran adversidad, que va a ser el barro, van a ser las condiciones de humedad, que son del 100%, y sobre todo la gran vegetación que nos vamos a tener que encontrar y que vamos a tener que sortear. Los jóvenes van a tener que estar esforzándose con esa sobrecarga que va a suponer para ellos ese barro, esa deshidratación por la humedad del 100%, y esperamos que en torno a las 10 o 15 horas podamos llegar a nuestro destino, que es Sinaí. Buenos días, pues bueno, pues bastante bien comparado con otros días. Hace un calor horrible aquí, esto es como una sauna. Está bien, está bien, un poco de calor. O sea, me muero de calor en esta tienda, además nos ha tocado una pequeña y hemos abierto la puerta y me han picado todos los bichos, tengo todas las piernas llenas de picaduras. Pero bueno, a lo largo de la noche he conseguido dormir bastante mejor y además nos han dejado más tiempo, así que estoy bastante contento. ¿La noche qué más horas está? Hemos descansado y estamos preparados para emprender la marcha hasta Sinaí. Nada mejor para comenzar el día que un baño en las aguas del Chukunake, un baño ritual con nuestros amigos en Verán. La expedición Ruta Quetzal BBVA 2013 se prepara para la gran aventura del Darién, la travesía por la selva hacia la aldea Wonan de Sinaí. Muy exigente, hay mucho barro, ha habido mucha lluvia, pero hay la misma ilusión, que esta es una caminata que complementa muy bien la preparación de los chicos para ascender en unos próximos días al Pechito Parado. ¿Podemos conseguirlo? ¡Sí! ¿Podemos llegar a Sinaí? ¡Sí! ¿Y vamos a llegar? ¡Sí! ¡Adelante! Bien, bien, excelente. Este es un poco duro. Sí, pero sabrán superar esta etapa, el reto que nos impone la selva. Vamos, chicos, con fuerza, arriba, vamos. Se ha caído algo, ¿eh? Pues yo intentando cazar mariposas, pero con el barro apenas se puede, porque si intentas cogerlas te vas al barro. Seguimos por aquí. Pasamos. Vamos pasando por aquí. Está como hace 500 años. La selva completamente impidiéndonos el paso. Fijaros las dificultades para caminar en aquel lugar, en aquellos años, igual que ahora. ¡Vámonos, que llegamos! Que los chavales están escasos de agua y claro, pues ya veis cómo está el terreno, que está lleno de barro, de charqueras. Hay que dosificar el agua porque no pueden estar bebiendo constantemente, hay que dosificarla, explicárselo bien, por favor. Claro, y a algunos pues ya les queda solo el culín de la botella, un poquito en la cantimplora y nos queda pues la mitad de la marcha. Han tenido que pagar los últimos de jaguares porque tenían a 3 mareados, entonces se va a quedar una monitora con ellos hasta que llegue equipo médico, un helicóptero o alguien a rescatarlos. Bueno, los chicos están muy fatigados porque tenemos mucho calor, mucha humedad, mucho barro y les está costando un poquito. Pero ellos son fuertes y están con ganas, así que les recuperamos ahora con un poquito de agua, un poco de azúcar y suave, suave vamos a ir para adelante, que ellos pueden. Un poco mejor ahora. Tienes que... No, Javi. Venga. Mal. Vomitando. Y el agua. Pues bebo y lo vomita. Estoy justo donde los águilas, en mitad. Tenemos a un chico que se ha dado un resbalón. ¿Te duele aquí? No, si lo tocan no solo cuando lo muevo. ¿Eh? Yo digo, así no me mueve, no me duele, pero si lo pongo para el lado, sí. ¡Jaguar! 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 ¡Hemos venido a comer algo!
Así que ten cuidado que sal. ¡Que sal! ¡Agua! 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 Hemos venido a comer algo. Así que ten cuidado que sal. ¡Que sal! Barro, calor, sudor y bueno, ahora es cuando verdaderamente entiendo lo que sufrieron los conquistadores al pasar por aquí, en esa época, con las armaduras. La vida pirata es la vida mejor. La vida pirata es la vida mejor. ¿Qué tal? Está siendo durísima la caminata. Llegamos ya a Arizona. Estamos oyendo los truenos y los monos aulladores. Está a punto de llover. Hay un montón de chavales que se han quedado hechos polvo, alguna tenía con el caballo. ¿Qué no tuvo que vivir Núñez de Balboa y su gente? Alucinante. ¡Chicos! ¡A tener la fila de dos! ¡Fila de dos, importantísimo! De fila de dos, aquí, vamos fila, vamos rápido, vamos. No veo nada, así que ¿qué te voy a contar? Estamos muy bien, gracias a la madre naturaleza. La lluvia ha disuelto el barro, lo que nos ha simplificado el avance por esta difícil vía. Vamos con alguno detrás, ¿no? Con una temperatura de 32 grados y una humedad del 98%, el mayor enemigo de los ruteros durante la marcha es el asfixiante calor, los insaciables mosquitos y el terrible morrongoy, un minúsculo pero voraz insecto que castiga sin piedad a todos los expedicionarios. ¡Venga, con ganas! ¡Avanzamos bajo la lluvia! ¡Mucho mejor! Porque vais a ir más frescos y vais a poder beber agua de la lluvia. ¡Adelante! El agua de la lluvia podéis beberla a través de las hojas. Bueno, mojado, pero bien, vamos bien. Es muy importante que mantengáis las pilas, ¿vale? Porque si no nos cansamos más. Vamos al río, que el río es completamente frío. Nos hemos perdido, ha habido un montón de charcos. Pero bueno, al final estamos aquí, que es lo que cuenta, y disfrutando ahora de este momento, llegada. De la llegada. Me siento limpia. Pero increíble, increíble. La marcha es súper, súper bonita. Y no sé qué más decir. Es que estoy súper sorprendida. Lo mejor, el río. La mejor novia del mundo, el barro. No te suelta ni queriendo.
Estamos en la comunidad de Sinaí, una comunidad Wonan. Cuando llega Balboa por esta región en el año 1513, estaba ocupada por indios Cueva, unas comunidades que se extinguieron rápidamente en un proceso que no superó los 60 o 80 años, y esta región quedó en buena medida despoblada. Ese despoblamiento hizo que nuevos grupos procedentes generalmente de Colombia, de etnia Emberá y de etnia Wonam, pasaran a esta región a lo largo del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Esta planta me va a servir para yo mejorar de una maldad. Me la tomo y el dolor de estómago entre una hora me va bajando y me va a bajar. Esta planta es para curar picado de culebra. Yo agarro esta, es más grande, agarro más. Entonces yo pongo a amasigarme esto así. Meto. Y esta hoja lo saco, entonces me la meto en un litro, un vacío de litro, para comenzar a tomarlo. A diferencia de la aldea de Alto Playón, que pertenece a la tribu Emberá, Sinaí es un asentamiento de la etnia Wonan. Las costumbres de estas dos comunidades indígenas son muy similares y por esa razón comparten un mismo gobierno local. Solo les diferencia el idioma, que es completamente distinto. Tanto la comunidad étnica Wonam como la comunidad Emberá están muy emparentadas y se casan entre sí. Se dedican a la agricultura, a la pesca y a la recolección y viven fundamentalmente en pequeños asentamientos colocados en las orillas de los ríos. Los Wonan construyen sus casas, conocidas tradicionalmente como tambos, en un armazón de madera de planta circular, con un techo cónico cubierto de hojas de palma. Los tambos se levantan sobre pilotes a una altura de 2 metros sobre el nivel del suelo para evitar las inundaciones y los animales de la selva. Se asciende por un madero al que se le hacen muescas a manera de peldaños. La mayoría de las veces, los tambos no tienen paredes exteriores ni divisiones internas. Sobre una base de tierra se construye el fogón y a su alrededor se desarrollan las actividades cotidianas diurnas y nocturnas. Los Wonan también acostumbran a pintarse y decorar sus cuerpos con jagua, un tinte natural de color negro que dura alrededor de 8 días. La jagua, además de decorar sus cuerpos, tiene un fuerte efecto repelente, haciendo más cómodo el convivir con la biodiversidad del Darién. ¿Cómo se llama la fruta con la que hacen la tinta? Jagua. En español. Sí, jagua. Nos acaban de pintar aquí con una pintura que sacan de una fruta rayándola, y que al parecer pues cada dibujo tiene un significado diferente. A mí me han hecho uno que, aunque se ha emborronado un poquito, tiene como unos circulitos y que me ha dicho que son los ojos de un camarón que pescan aquí en el río. Las mujeres Wonan visten unas faldas de vivos colores, llamadas panimas, y son expertas artesanas de una excelente cestería que elaboran con las fibras de la palma chunga. Cosechan y procesan las fibras de la chunga y tejen con ellas coloridas canastas con un tejido tan fino que pueden incluso contener agua. La técnica es agarrar esto que lo hacen ellos, que es como una pajita de colores. Entonces vos tenés la base, que es esto, y lo que tenés que hacer es envolverlo con el de color, y al envolverlo le vas dando forma, así. Núñez de Balboa pasó por el río que tengo yo aquí a mis espaldas, el río Membrillo, en su descubrimiento del Océano Pacífico. Sin ninguna duda,
tuvo que atravesar toda la Sierra del Darién, pero las vías naturales de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico para las comunidades indígenas eran estos grandes ríos, estos caudalosos ríos, que permitían el transporte fácil de personas y mercancías. Agentes como Careta, como Panquiaco, le dirigieron hacia este entorno, hacia esta región, y por su ayuda, por su colaboración, pudo Núñez de Balboa descubrir lo que hoy conocemos como Océano Pacífico y que conocieron entonces con el nombre de la Mar del Sur. Una Mar del Sur que abrió el camino hacia el descubrimiento del Perú y también posteriormente a la comunicación con el continente asiático. La red de ríos que caracteriza el territorio en Veragua-Onán, además de ser fundamental para su transporte, movilizándose en piraguas para comercializar sus productos e interactuar con sus vecinos, es el medio que proporciona su sustento vital, la pesca. Esto es un instrumento para pescar, ¿no? Tenemos que buscar la carnada. Sí, allá en ese monte vamos a coger una carnada allá. Pángula, alguno es que lombriz. Y eso es importante para pescarlo, eso le gustan las sardinas y los pescados grandes también, eso le gustan. Las lombrices están, o sea, hay que escarbar para cogerlas, están en la superficie. Dos pies abajo. Le gusta esta parte, la que es como 8 pulgadas. Cogemos un palo. Lombriz, podemos coger con la mano también, no hace nada. Esto agarra de todo, pescado grande y sardina. Bueno, si me entra un poco de hambre, sí, es suave. Cortar un cacho. Esto vamos a picarla, esto aquí, con la pulgada de la raíz. Va arriba, ole. ¡Wow! ¡Hala! ¡Qué pasada! Mira, es como un camarón gigante. ¡Oh, bravo! Ya se murió. Ya no se mueve. Por la noche, después de la cena, los expedicionarios se reúnen en torno al fuego de campamento para celebrar la noche de San Juan. Es un buen momento para tomar el pulso a la diversidad de culturas y tradiciones que se dan cita en la ruta. La hoguera lo que significa es que se transforma y se crea algo nuevo, se quema lo viejo y se transforma a una nueva vida, a un nuevo momento, a una nueva etapa en la vida de las sociedades. El Zaguán se celebra con corridas de toros y carreras de caballos, comiendo lechones asados. Así que eso es lo que se celebra en las provincias centrales. Allá por mi tierra, sobre todo en la costa, tenemos una tradición muy bonita, viene de los celtas. Y es que en la noche de San Juan dicen que se abre la puerta entre el mundo de los espíritus y el mundo de los mortales. De manera que los espíritus, los familiares, vuelven junto a nosotros y pasan la noche con sus familias. Entonces, en la hoguera, cuando se reduce a brasas, se puede saltar sobre ella y quemar un papel con un deseo escrito. Y a los tres saltos, echar sal en el salto final. Dicen que funciona. Yo aún no lo sé. Hola,
Bueno, en Guatemala no se celebra el Día de San Juan, pero se celebra algo parecido que se llama la Quema del Diablo, que también es como una celebración para dejar lo malo atrás. Y bailan y cantan y queman todos los diablitos. Los ruteros nunca olvidarán estos días de convivencia y unión con indígenas en Berá y Wonan. Hemos aprendido una extraordinaria lección de vida de estos hombres de la selva, que nos han enseñado que para ellos la felicidad consiste en vivir en armonía con la rica biodiversidad de las selvas del Darién. Tres horas. La lluvia es súper rico, el clima está muy fresco, está delicioso. Nos han acogido súper bien y nos están sirviendo todos, o sea, son súper generosos, súper amables. A la mañana siguiente, los ruteros dicen adiós a los amigos Wonan de Sinaí para comenzar la verdadera aventura de la expedición, seguir los pasos de Vasco Núñez de Balboa y el descubrimiento de la Mar del Sur en 1513, hace ahora 500 años. Estamos embarcando en las camionetas que nos van a llevar hasta Pechito Parado, la cima donde Vasco Núñez de Balboa descubrió la Mar del Sur el 25 de septiembre de 1513, hace ahora 500 años. Y hacia allá vamos con los ruteros para cumplir con la historia. Los autobuses de la expedición no pueden llevarnos hasta nuestro próximo campamento en Quebrada Eusebio, así que distribuidos en camionetas 4x4, los ruteros inician un lento recorrido guiados por los estrechos y embarrados caminos que atraviesan la selva. A nuestra izquierda, el cerrito denominado Pechito Parado. En el trayecto distinguimos el cerro de Pechito Parado, el lugar desde donde Vasco Núñez de Balboa se convirtió en el primer europeo que divisó las aguas de la Mar del Sur, luego conocido como Océano Pacífico. Vasco Núñez de Balboa nació aquí, en la pequeña y escarpada villa de Jerez de los Caballeros, probablemente en torno a 1475, en el seno de una familia hidalga procedente de Galicia. Que es un conquistador que, como otros conquistadores, viven a caballo entre dos fronteras, la medieval y la renacentista. Es un hombre que, por supuesto, lleva en la sangre la lucha contra los moros, que conoce muy bien las tácticas operativas de la guerra contra de la guerra de guerrillas en la frontera, que él ha vivido muy de cerca, la frontera de Jerez de los Caballeros. Siendo joven, entró como paje al servicio de don Pedro de Portocarrero, gobernador de la fortaleza de Jerez de los Caballeros. En 1501, Vasco tiene 26 años y desde Cádiz se traslada a las Indias con la flotilla que dirige Rodrigo de Bastidas, un escribano de Sevilla al que los reyes católicos habían concedido permiso para explorar las costas americanas descubiertas por Cristóbal Colón en su tercer viaje. Por primera vez se recorre la costa panameña. Se abre para los españoles un nuevo mundo, las tierras continentales, en contraposición a lo que hasta entonces se había explorado, que era el espacio insular, el espacio antillano. Un mundo de geografía absolutamente desconocida, intuida, llena de maravillas, llena de fantasías, de personajes absolutamente fantásticos, ¿no? Finalizada la expedición, Balboa se instala en la isla de Santo Domingo durante 8 años como un colono más, hasta que en 1510 logra embarcarse como polizón en un barco que parte hacia tierra firme. Es un hombre que va a buscar lo que buscan todos, una nueva vida y una vida mejor. No se les puede pedir
que se jueguen la vida, como él decía, ¿no? Aquí yo me juego la vida todos los días, una y mil veces, decía al rey, ¿no? Al rey Fernando el Católico. Que tenía una personalidad arrolladora, que era un líder indiscutible, no me cabe la menor duda. Porque en un tiempo relativamente corto se convirtió de eso, de ser una persona que ha llegado de una manera absolutamente ilegal, subrepticia, etcétera, etcétera, en el líder indiscutible de una colonia de hombres, pues muchos de ellos vaquianos, hombres con una enorme experiencia, hombres de dinero, etcétera, etcétera. Y sin embargo consigue pues manejar todas esas piezas también, como en el caso indígena, y ponerlos en torno a él, ¿no? De Balboa, desde luego, se ha panameñizado. Digamos que en cierta medida ha dejado de ser español, ha dejado de ser de Jerez de los Caballeros, se ha convertido en símbolo del auténtico panameño. ¡Viva Panamá! ¡Viva la lucha que sale de Ucrania! Pues venimos abrazados, no hay otra palabra para este calor infernal que nos ha caído, que ha sido una hora y media, que han parecido 10 horas y media de sol, de calor abrasador, y sobre todo no tener dosel de la selva nos ha dejado cao. Y mañana el gran reto del pechito parado. Al llegar a Quebrada Eusebio, los expedicionarios descubren oculta en la selva una cascada de agua. Mañana les aguarda a los ruteros la gran jornada de la expedición Ruta Quetzal BBVA 2013. La ascensión a Pechito Parado, el lugar desde donde Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico. La Ruta Quetzal. Para mí la Ruta Quetzal BBVA ha sido una de las experiencias más maravillosas que me ha regalado el Señor a lo largo de mi vida. Yo podría decir que es una muestra pequeñita de cómo ha de vivir la humanidad en fraternidad. Para mí eso es la Ruta Quetzal, y a los chicos de Ruta Quetzal, ánimo, adelante, que es una experiencia maravillosa que marca para toda la vida.